Hey, ¿qué pasa mis queridísimos Jurassic Lovers? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Jurassic Toys. Yo soy el Ulises Pool informando, empecemos. En esta ocasión tenemos un top 10 de las mejores escenas de la reciente serie Jurassic World Camp Cretaceous. Así que sin más que decir, comencemos. Iniciamos con la primera escena del primer episodio donde vemos este videojuego de realidad virtual. Y no solo eso, sino que una cantidad de referencias desde el mundo perdido, Parque Jurásico 3 y obviamente Jurassic Park. Pasamos con el noveno puesto, tenemos la persecución de la Indominus Rex. Esta escena está llena de acción y nostalgia, ya que recordamos la persecución de la Tyrannosaurus de la primera entrega. ¿Velocidad? ¿Cómo cambio de velocidad? ¡Yo qué sé! Pero si hablamos de nostalgia, no podemos olvidar aquella escena en la que los campistas llegan por primera vez a las puertas del campamento. Simplemente es hermoso y espectacular. Campamento Cretácico. No puedo creerlo. Ya en el puesto número 7 tenemos la escena de la primera aparición de la Carnotaurus Toro. Es a donde por primera vez se le da un rol más antagónico a este dinosaurio en toda la saga jurásica. Y aquí una de las escenas que causó un gran impacto, estoy hablando de la supuesta muerte de Ben, ya que esta duda de si el personaje caía o no del monorriel duró tanto en el final del penúltimo episodio hasta el último, y este a más de uno se le habían salido las de cocodrilo. Puesto número 5, el escape de la Indominus Rex. Aquí Jurassic World nos recuerda su odio ante los saurópodos, ya que vemos cómo uno es derribado por la Indominus Rex, y también cómo esta se despacha a dos personas frente a los niños. Ya en el cuarto lugar podemos apreciar la batalla final contra Toro, ya que cuenta con uno de los momentos con gran desesperación, porque ver cómo los campistas ya necesitan llegar a los muelles, y estos son interrumpidos por Toro, y ya al final logran hacer barbacoa con este. Ya en el tercer puesto podemos ver la aparición del Mosasaurus, intentando devorar a los niños, y esta escena me encantó por ese homenaje que le rindieron a la película Tiburón. ¡Oye! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Oye! Aquí otro momento que se roba Toro es justo cuando este intenta evitar que los protagonistas suban al monorriel. Siguiente parada, el muelle del ferry. Y aquí les daremos algunas escenas con menciones honoríficas. Ahora sí sabes hacia dónde ir.
Y hemos llegado al primer puesto. Y esta escena sin duda se la roba la Indominus. Es justo cuando crea una de las escenas con mayor suspenso y terror. Justo cuando intenta dar caza a los niños. Dando ese efecto de suspenso al puro estilo de Jurassic Park. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Y díganme, ¿qué escenas me faltaron aquí para que ustedes digan que fue su favorita? ¿Y cuál fue su opinión acerca de esta primera serie jurásica? No olviden dejárnoslo aquí abajito en los comentarios. Les recordamos que contamos con página de Facebook, la cual les dejaremos el link en la descripción de este video. Y tampoco olviden darse una vuelta por nuestro perfil de Instagram, donde estaremos subiendo noticias de figuras y demás relacionado a la saga jurásica. Y ya para no hacer más largo este video, eso sería todo de mi parte. Yo soy Luis Spool informando desde Jurassic Toys. Y no olviden, si no es Jurassic Park, está extinto. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.